cada presidente hace lo que considera. Nadie es perfecto, únicamente Dios nos equivoca, eso todos lo sabemos. Entonces, cada presidente viene, hace un esfuerzo, las condiciones no son tan fáciles, pero hace un esfuerzo. Y bueno, lo importante es, y en esos temas de reelección y demás, lo importante es que a la gente se le dé lo que él tiene como derecho. Si el pueblo quiere reelegir un presidente, pues deje que lo reelija, hombre. Igual que si se presenta y no lo reelige, pues es que no quería. Como hondureño, como expresidente de la República, a la orden de cualquier autoridad o misión que me llame a mí, a colaborar, a declarar lo que sea, con todo gusto. Es un deber ciudadano. Quien cerró Tom Contín fue Mel Zelaya. No se olviden de eso. 30 de mayo de 2008. Así es, el 2008. Lo cerró y se estuvo viajando. Cuando venía de Estados Unidos uno, llegaba a San Pedro Sur. Hay que recordar eso. Claro que preocupación es Tom Contín para todos los gobiernos. Porque lógicamente, aún para Tegucigalpa, es un problema de desarrollo de la misma capital. Es decir, aquí ocupan más empleo, más generación de lo que son inversiones que vengan a la capital, pero no tiene comunicación. La capital no tiene tren, la capital no es puerto, y la única ruta que tiene es la aérea y está muy limitada. Entonces la gente tiene que pagar. Compren un pasaje aquí y compren uno en San Pedro Sula, ¿cuánto pagan de diferencia? $200 o $300. Y todas las capitales, bueno, todos tuvieron la visión que tuvo Guatemala, por ejemplo. En Guatemala el aeropuerto está en el centro, pero es suficientemente amplio. El nuestro se hizo para los DC-3, lamentablemente. Usted constantemente utiliza el aeropuerto de Tom Contín. Nos consta, ¿está de acuerdo que se cierre Tom Contín para vuelos internacionales o considera que debe seguir operando? Lo que no estoy de acuerdo es que se siga arriesgando la vida de las personas. A mí personalmente me tocó el 2010, 8 días antes de asumir la presidencia, veníamos a un vuelo de América. El piloto no pudo cubrir bien la pista y tuvo que hacer un levantamiento, un despegue de emergencia. Al final, aterrizó, una amenaza. Aterrizó al final. Dimos la vuelta y volvimos a hacer, pero es un peligro. Y todos los días le cruzaba a Dios que no fuera a caer un avión en Tom Contín, porque lógicamente nadie quiere eso. Pues. Presidente.